difícil, pero la pusiste. Qué difícil, pero la pusiste. Mi gente, miren este video. A continuación le voy a mostrar un contenido que parece como que era una película de acción. Como si estuviese Jean-Claude Van Damme y su secuace en una escena de terror. Bienvenidos una vez más a lo más chulo y divertido que tiene todo YouTube. Y si usted no sabe lo que es porque usted no se ha suscrito. Y este es el momento ideal para que usted se suscriba a este canal. Suscríbase, active la campanita, dele like, deje su comentario y comparta los videos. Sin más preámbulo, sean todos ustedes bienvenidos a este Swing TV Show. Aquí está el delay. Hola, ¿qué pasó? ¿Cuál es el tema serio? Porque estamos hablando de... Le guardo un botellazo. Este tema es serio. Le guardo un botellazo. Este tema es muy serio. Pero espera que yo me vaya para no ser testigo. Sí, no, que ella no puede... Si te vale doy por atrás. Ella no puede ver sangre. Si te vale doy por detrás. Ey, este tema es muy serio. Este tema te va a gustar. Este tema de esta noche lo queremos hacer también para reflexionar, para que la gente entienda que lo que está mal hecho no se puede hacer, las cosas malas no se pueden hacer, porque vamos a entrar en contexto, vamos a hablar de este joven, o este adulto, el caballero. Que se desmontó viejo ya en el aeropuerto de Santiago, en el aeropuerto internacional de Santiago, del Cibao, República Dominicana. Bueno, sucede que uno entiende que ahí, nosotros somos de ahí, uno no se puede parquear ahí mismito adentro de cuando tú vas a recoger a la persona. Tú tienes que parquearte afuera. Ahora, si te llaman a ti y te dicen, mira, Raymond, ya yo estoy aquí afuera del aeropuerto, usted puede entrar, recoger su gente y se va. La policía no dice nada. Sucede es que a este señor, la policía parece que fue y le dijo a él, como que estaba mal parqueado, que así. Sí. Oye, ese tipo con su familia, con su esposa y dos hijos en su carro, se desmonta con un arma de fuego sin saber si está sobada, porque allá la gente compra arma de fuego y no saben ni sobarla. No saben desarmarla, no saben ni tirar, saben. Entonces él agarra y se desmonta con esa arma de fuego apuntando a dos policías. Sí, a dos oficiales. Un peligro. ¿Sí? ¿Tú me entiendes? Oye, pero a otro nivel. El peligro para su vida, de la vida de los policías. Y la familia. Y no solo eso. Y la gente alrededor. No, igual, exacto, las personas están alrededor. Y entonces, eso es algo que la gente no debe de hacer. Ahí hay letreros que dicen que si usted no es militar, usted no puede andar con armas de fuego ahí, en ese lugar. Me imagino también le dijeron algo de eso. Y que usted va a buscar a la gente ahí, usted le dice que usted es mal parqueado, llame a esa persona y diga, te falta mucho para llegar. Y parquéese donde se tiene que parquear para que no tenga ese problema. Y también piense en su familia, porque como yo dije, con dos hijos y mi esposa, y la esposa gritándole a él, no haga eso, estúpido. No haga eso. Mira, había un comentarista hablando, no me acuerdo cómo se llama, un morenito, un señor de Santiago, hablando M, porque ese tampoco sabe, ese yo me atropellé que tú le donas fuego y no sabe ni sobarla. Y hablando M, dije que los policías, que no... Hay niños, hay gente alrededor. Sí, porque yo vi en mi comentario diciendo, ay, que eso lo pasa a los Estados Unidos, le voy a matar. ¿Tú me entiendes? Y no es así, los policías. No, los de Estados Unidos hubieran hecho casi lo mismo, porque habían chichín. Claro que sí. Si dispara, era directamente a la guagua. La policía. Porque él estaba al frente de la guagua, para dispararlo a él. Sí. Hay que tirar dentro de la guagua. Eso sí, lo hubieran dado con su shock, como claro, se llama, de lo hubieran bajado. Yo... Pero había que preguntar. Claro. La mentalidad de por qué, primero que nada, cuando le tocaron esa puerta, que no se parquean ahí, porque, primero que nada, la pistola estaba afuera. Primero que nada, ¿por qué pudo haber escondido eso? Sí, está bien, y se lo... No, pero esa copa para defenderse. Pero segunda es, ¿por qué salió? ¿Por qué él pensó o sintió la necesidad de salir de ese carro? Una estupidez así, para salir afuera, hacer una cosa tan grave, sabiendo él... Que su familia está ahí y lo puede haber matado. Él no sabía. Una persona que actúa así lo sabe. Yo, para mí, el tipo... Y dice que era de un ciudadano. ¿El ciudadano de qué? ¿Dominicano? El ciudadano dominicano, ¿verdad? Para mí, ese tipo estaba bajo... El influencia de una sustancia. Sustancia prohibida. O estaba loco, o estaba...
Porque él caga a sus hijos ahí. Un arma de fuego, lo primero es que donde hay niños usted no puede. Porque, ¿y qué, cómo te estoy diciendo? En República Dominicana, cualquiera tiene un arma de fuego. Aquí también, pero allá más. Cuando hay que tener dinero, tiene un arma de fuego y no sabe, no sabe ni cómo usarla. Es que no me explico por qué llegó a ese extremo. ¿Qué es lo que pasó? Que o estaba peleando con su esposa, o estaba tanto alterado, igual como te dicen, drogado, tan alterado. Oye, ¿qué pasó para él tener que haber hecho ese acto? Una de las razones probables de por qué este caballero tomó esa acción. Una de ellas es la siguiente, miren, hay una mezcla de varias cosas. Primero, la educación de una persona se demuestra con los actos y hechos que hace. Lo segundo es que el ser humano tiene uno de los problemas más grandes, y es que cuando se siente con poder, el ego, cree que Dios le queda por debajo de los pies. Y entonces, si usted suma esta mezcla, usted hace esta mezcla de una persona que probablemente tal vez sin educación y es agresivo, sin conciencia, impulsivo, con un arma de fuego, se siente poderosa por encima de la ley, por encima de todo el mundo. Es una bomba de tiempo. Y probablemente va a tomar las peores decisiones sabidas y por haber. Porque miren, lo primero es que en todos los aeropuertos, a nadie hay que decírselo, no se permiten armas en ningún aeropuerto, en ninguno. Ni cerca del aeropuerto. En ninguno. Chao. Usted puede ir a Júpiter, y Júpiter está prohibido usted entrar al aeropuerto con armas. Y todas esas señalizaciones están en todos los aeropuertos. Para cuando usted lo agarren, usted no tenga alegación, usted no puede alegar nada. Porque usted lo sabe, las leyes están ahí, están puestas a la vista de todos. Segundo, no es posible que un ser humano entienda que el poder y la fuerza bruta está primero que la vida humana. Le digo esto porque este hombre, este caballero, no pensó ni en los niños, ni en su señora, ni en los militares que están haciendo su trabajo con todo el derecho y el respeto. Y por último, ni siquiera en su propia vida. Porque él no está tomando en cuenta que está poniendo su propia vida en riesgo por una mala decisión. Yo no sé si este hombre estaba tomado, si estaba bajo alguna sustancia. Pero de lo que yo sí sé, y estoy muy seguro, es que este hombre no tuvo la capacidad de discernir la situación en la que se encontraba en ese momento. Y esto, ojo, a las autoridades deben tener una manera de hacerle o de dejarle caer el peso a todas aquellas personas que crucen la línea de la ley. Porque aquí nadie es más grande que nadie. Usted no va a ver un militar en un aeropuerto sacándole un arma a un civil, ni a un pasajero, ni a nadie. Porque solamente se hacen en situaciones extremas. Entonces, un civil armado es una de dos. O es un problema o es una solución para un no problema. No, y el tipo no, supuestamente a él le van a cantar de 10 a 15 años. Pues nada, un ejemplo, pues por estúpido. Porque es que lo primero es el lugar donde está, él sabe que hay cámaras por todos lados. Es lo primero, porque ese aeropuerto está bien, que te habían parado más adelante, porque nosotros, yo conozco por ahí. Señores, es que en todos los aeropuertos, si un oficial se acerca a usted y le dice que tiene que mover, si no es permitido, usted debe acatar las órdenes. Por esa ley es para todo el mundo, no es para usted nada más. Para el presidente que viene se para ahí. Sí. El presidente no puede parar, no se va a poder parar ahí tampoco. Entonces él no tiene justificación, porque primero caga a sus hijos y su esposa. Y otra, que está en un lugar donde hay luz suficiente, porque ese aeropuerto tiene luces suficientes ahí donde él estaba, porque está ahí mismo, está ahí. Donde sale la gente en el aeropuerto del Cibao, de Santiago, la gente sabe dónde es. Donde sale la gente, eso tiene luces por todos lados. Ahora, claro, si me hubiese dicho después que tú salgas del aeropuerto, más adelante te espera la policía y tú sacas tu arma de fuego porque tú crees que te van a atracar, yo no entiendo eso. Pero ahí no tiene justificación. Ahí lo que fue un bruto. Y esos años que le van a caer ahora, va a ser, está bueno, pues bruto. Porque primero piensen sus hijos. ¿Qué tal que se le había zafado un tiro? Un hombre quizás, porque se veía que una persona normal no va a actuar así. Porque los policías no vinieron con arma de fuego. Una persona como él, sus actos, es de una persona que tiene un carácter muy fuerte,
y es agresivo. Claro que sí. Esa persona, personalmente, afuera de lo que sucedió, tiene que ser una persona muy agresiva en su propia casa. Claro que sí. Y esos dos policías, un ejemplo, esos dos policías que estuvieron ahí, hay muchos comunicadores que están hablando M, porque nada más saben hablar por aquí, pero esa gente yo sé que están ahí, se les sale la M también, porque nada más saben hablar M por aquí. Esos dos policías debieron de dar un reconocimiento. ¿Por qué? Porque los policías, a pesar de todo, no actuaron con brutalidad. Porque ellos pensaron, hay niños ahí. El mismo policía decía, mira, tú tienes tu niño ahí. ¿Tú me entiendes? Y esos policías, yo los felicito. Y debieron de darle un premio a los dos. Porque actuaron bien. Ellos no van a actuar de una vez. Vamos, el tipo está bien, tiene una de fuego en la mano. Pero el tipo no está ni sobando ni nada. Y ellos saben, porque me imagino que estaban viendo la arma de fuego. Y si son policías, ellos tienen que saber cómo está esa arma de fuego. Sí. Entonces, yo lo felicito a los policías. En vez de estos comunicadores, que ahí había un morenito, que ese no sabe ni cepillarse porque se le ve, que estaba hablando M de los policías, al contrario, no. Ellos actuaron como tenían que hacer. No, porque ellos vieron su alrededor. ¿Tú me entiendes? El peligro que hubiera sucedido. Oye, más. Pero el tipo le daba la espalda y el policía hasta le topaba así con el, sí. Que si hubiera sido otro, te le da. Ahí, y no, de verdad que no estaba sucediendo, lo hubieran hecho así que fuápata ahí mismo. Y no, hasta un tiro en los pies le da. En los pies o algo. O le hago con la vaina eléctrica, sí. Esa le da para que. Bueno, en realidad. Pero también pero ya es porque te aseguro que ellos también estaban pensando, coño, pero ¿y este tipo? Sí, ¿Por qué salió este tipo con esta arma de fuego actuando así? Oye. Porque, oye, los policías son humanos, claro, como nosotros. Claro que sí, claro. Y a lo mejor están pensando esos policías, pero. ¿A qué no, se le ve esto? Porque sabía, el tipo no, oye, todavía no entiendo a qué se debía eso. Y ahora son pila de años en la cárcel. ¿Por qué? Por nada. Solamente por eso, por amenazarlo a ellos. Eso es bueno y que por un peligro. Para que a ver si claro, para que ustedes aprendan. Que eso no se hace. Señor, okay. No puede ser con la más fuego así por así. Finalmente, un consejito para todos los que nos ven. Bueno, un consejito para las personas que van al aeropuerto, cosas así. Si el sitio es público, tú pon atención a tu alrededor. Porque, vuelvo a repetir, puede pasar una cosa así con una persona con una arma de fuego. Y tú, viviendo tu vida normal, caminando, hablando, tu celular, que es cierto. Alguien a tu alrededor te puede sacar una pistola o una pistola a otra persona. Y tú, por no estar pendiente, te puede suceder algo. Entonces, lo único más que aquí se puede decir es que en sitios públicos así, a cual ha pasado muchísimas cosas así, en moles y cosas así, ten pendiente a tu alrededor. Si tú estás en un sitio público que hay muchísima gente, no esté muy pegado a tu celular, esté un poquito más atento a tu alrededor para que cuando cosas así pasen, tú no te entres en el medio, tú sabes. Pero, yo pienso que ese tipo, no sé, andaba tomado o tenía algo raro en la cabeza, porque cuando sucede algo así, lo primero que tú tienes que pensar es en la familia. Un ejemplo, tú caigas dos niños en un carro y caigas tu esposa ahí también. Y tú con un arma de fuego, sin saber lo que está haciendo, puede causar un problema serio. Sí. Entonces, otra es que depende del lugar donde sea, en los aeropuertos siempre hay seguridad. Y usted sabe que ahí hay 80,000 policías. ¿Cómo usted va a ir con un arma de fuego ahí? Y que está bien que usted la caiga en su carro, si cae el permiso, está bien que usted la caiga en su carro, pero no venga a sacársela a ellos si ellos no le están diciendo nada. Está bien parqueado, muévase. O dígale, sí, como la gente, yo estoy esperando, ya viene ahí, que sé yo qué, se van a entender hablando, pero no tomándola, haciendo esa acción así, enseñando a los otros que lo están mirando, dando mal ejemplo. Un hombre mayor ya con su familia. Lo fácil respeten, que es moverse. Para que lo respeten. Sí, lo fácil que es moverse ya. Mire. Yo voy a ser muy breve y preciso. Yo voy a decir lo siguiente. Báñese. Sí, pero ¿por qué tú te ríes? Pero espérense, déjame hablar. Tengo calor. Ok, miren. Báñese con una cubeta de educación y enjabónese con una barra de conciencia. Hacer las cosas correctas y ser paciente para muchas cosas siempre le va a sumar, no solo a usted, sino a todo el que esté a su alrededor. Las leyes están hechas para todos, por igual, y no debe ser una carga para usted cumplirla. Escuche las autoridades, haga todo de la manera correcta como se debe, y usted verá que las cosas van a salir bien de la manera en como usted la desea. Ese es mi consejo para todos,
y cada uno de ustedes. Miren, finalmente quiero recordarle a todos ustedes que deben suscribirse, activen la campanita, denle like, dejen su comentario y compartan los videos. Vamos rumbo a los 2000 suscriptores y se lo agradecemos de todo corazón a usted y a todo el que se va a sumar a partir de este momento. Señores, hasta aquí. Esto fue Sweet TV Channel.